now thought control. No dark sarcasm in the classroom. ¿Qué tal, amigos? Todos ustedes, muy buenas noches. Llegó el jueves, como anuncio yo tan jocosamente antes del programa, ¿cierto? El jueves conectarse a las 20 horas para poder hablar de fútbol, que es lo que nos apasiona a todos los que estamos metidos en el fútbol, en especial a mí, en forma muy personal. Y la charla hoy día va a ser una charla en la cual vamos a hablar, ¿cierto?, algunas cositas que nos quedan de la parte motivacional de los muchachos y de los entrenadores, para después meternos de lleno en lo que es la parte comunicacional, que interesa mucho y que es muy importante que los encargados de equipo la sepan manejar, cómo y en fin, estas cosas que vamos a manejar y vamos a ver. Vamos a ver un video también en la cual dice una verdad muy grande. Así que vamos a comenzar y... Antes de eso, felicitar a todos mis colegas del Departamento de Deporte, porque la gente que nos sigue, ¿cierto? La convocatoria que tienen nuestras cápsulas y nuestro trabajo online son realmente espectaculares. Espectaculares. Los seguidores son muchos. A lo mejor no en el momento de que tú estás en la cápsula, a lo mejor yo tengo 10, 20, 30, no tengo idea, porque no me preocupo de eso, yo no veo eso. Pero sí... las reproducciones, y eso demuestra que tenemos nuestros seguidores. Lo tiene Zumba, Tai Chi, Box, Musculación, lo tiene Funcional, lo tengo yo, lo tienen todos. Si se me escapó alguno, disculpe. Pero todos tenemos, ¿cierto?, la mayoría, nuestros seguidores, y eso mantenemos miles de gente en movimiento, miles, miles. Sacamos la cuenta y tenemos alrededor de 50.000 seguidores, juntando todos los deportes, los vecinos de deportes. Así que, como colegas, un gran abrazo y muchas felicitaciones a ustedes, porque lo que estamos haciendo es muy bueno en esta época y en esta pandemia. Personalmente no es lo ideal, pero tuve que adaptarme. Pero como te digo, es muy bueno lo que estamos haciendo, aparte de la labor social que todos ustedes saben. Pero vamos a lo nuestro. Lo que nos faltaba una partecita, ¿cierto?, de lo que era la motivación, en la cual yo siempre dije que la motivación eran dos etapas importantísimas. Una, la que te identifica las cosas de que somos capaces de hacerlas, ¿cierto? Que son capaces de poner en movimiento. ¿Cuáles son las cosas que nos estimulan para poner en movimiento todas nuestras capacidades? Esa es una de las etapas muy importantes, ¿cierto? La que colocamos nosotros. ¿Qué es lo que a mí me estimula en el fútbol? ¿Qué es lo que a mí me estimula? ¿Qué es lo que el levantarme todos los días con ganas de ir a entrenar? El levantarme todos los días con ganas de ir a enseñar a los muchachos, de trabajar, de planificar. Pero eso está a las 24 horas del día uno, porque uno planifica todo el día. Uno termina el entrenamiento diario, llega a la casa y está planificando al tiro el día siguiente. Porque es así el trabajo. Y no solamente el fútbol, yo hablo de todos los deportes. Pero en este caso especial el fútbol es así. Y lo pueden decir los colegas que están ahí, ¿cierto? Termina el entrenamiento y ya estamos pensando en el otro. Es más, a veces se planifica la semana. Y la semana hay que planificarla con diferentes tips. ¿A qué me refiero? Voy a entrenar y voy a planificar el día viernes. Y si llueve, ya. Si llueve, hago esto. Si no llueve, hago este otro. Si puedo ocupar cancha, hago esto. Si no puedo ocupar cancha, hago este otro. O sea, estar planificado. Y esa es una de las motivaciones que a mí me mueve a poder hacer este trabajo. ¿Ah? A mí, personalmente. Y la otra... es la que alimenta nuestra mente de manera constante, ¿cierto?, en las cosas que nosotros identificamos como estímulo. Es decir, la estimulación externa. Al ver que está el cuerpo técnico comprometido, al ver los jugadores que están trabajando bien, al ver que los resultados se están dando, al ver que tienes una prensa que te apoya, al ver que tienes unos dirigentes que te dan los medios, porque también lo vimos, ¿cierto?, que los dirigentes son los que tienen que dar los medios, los recursos para que el técnico efectúe bien el trabajo con su dirigido. Esa pirámide es así. Los dirigentes son los que mandan, pero ellos tienen que darte, ¿cierto?, las facilidades para que tú ejecutes un buen trabajo, ¿cierto?, y puedas transmitírselo a tus dirigidos y ellos puedan ser el último eslabón de este cuento, o sea, los que obtengan los resultados. Así que en ese aspecto, esa pirámide
tiene que ser muy hilvanada. Se corta en algún sector, se corta entre los técnicos y los dirigentes, o entre los técnicos y los jugadores, o los jugadores con los dirigentes, y ya la cosa no te va a funcionar. Ya no va a obtener a lo mejor los resultados esperados. A veces se obtienen, pero no es lo ideal. Generalmente, si existe ese eslabón en la cual están comprometidos todos en una institución, y las autoridades, los dirigentes, todo, como lo comentaba el otro día yo, los resultados al final te tienen que dar. Esa es una de las cosas importantes, digamos, externas que te pueden ayudar. Y también tenemos, ¿cierto?, los motivos negativos para no llegar a un alto rendimiento. Hay muchos factores por los cuales a veces un chico no llega al alto rendimiento. Tiene todas las condiciones. Oye, en tal parte, en tal equipo, hay un chico viejo, anda a ver lo extraordinario. Claro, tú lo ves, una habilidad tremenda, hace lo que quiere con el balón, ¿cierto? Pero a lo mejor tiene la presión de vencer, tiene esa presión, tiene eso aquí, débil de acá, y eso le va a costar poder llegar. La falta de talento de algunos. Ojo aquí los papás, porque todos creemos que nuestro hijo es el mejor para jugar. ¿Ah? Todos creen que nuestro hijo es el Messi del equipo, ¿cierto? Uno tiene que ser muy aterrizado, lo dije en una de las charlas. Uno como papá tiene que ser muy aterrizado, saber a dónde puede llegar su hijo. Entonces a veces hay algunos que tienen una falta de talento. Ni por mucho que entrenen, ni por mucho que trabajen, aunque los tengan las mejores escuelas de fútbol, no van a lograr a lo mejor llegar, porque les falta el talento. La presión que tienen de vencer, ya lo dije. Les puede afectar también la monotonía o la carga excesiva en los entrenamientos. Puede que tengas talento, puede que seas bien de la cabeza, pero a veces te encuentras con un técnico que te da, ¿cierto? La monotonía y el exceso de entrenamiento también te pueden perjudicar para un buen rendimiento. Por eso es que en la variedad está justo, dicen, ¿cierto? Bueno, en el fútbol es lo mismo. Un preparador físico que no repite un trabajo es lo ideal. Y aquí un saludo para Ricardo Rojas, que no sé si estará hoy día mirando, pero en otra charla estuvo, preparador físico que tuve yo como 6, 7 años, en la cual nunca repitió un trabajo durante el año. Yo me di el gusto de traerlo el año 2012 para acá, para que nos diera, tuvo 2 o 3 días acá, dando una clase, y trabajamos en la cancha 5, me acuerdo, donde dio una charla extraordinaria. Él se preocupaba de no repetir nunca un trabajo. Y una vez, uno de los jugadores le dijo, profe, este trabajo lo vimos. Se indignó. Y esa es la monotonía que no tenemos que tener los técnicos para trabajar. Puedes tener el mismo objetivo. Terminar en una jugada, terminar en gol, terminar en el arco. Pero hacerlo de diferentes maneras. Cosa que el jugador, siempre el jugador tiene que llegar. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Porque si no el jugador, mira, ahí viene el profe. Ya cabrón, hay que trotar 10 vueltas. Ya hay que hacer abdominal. No, la monotonía te va a matar, te va a aburrir y te va a perder la credibilidad. Te puede también, una de las cosas negativas también es la falta de tiempo que puedes tener para realizar otras actividades. Porque el jugador es persona y tiene que realizar sus actividades normales. ¿Sí, de dónde sacaron que los jugadores eran dioses? ¿De dónde sacaron que los jugadores eran? Y bueno, yo les digo una raza especial. El jugador es una raza especial, igual que los arqueros. Pero no son una raza especial. Son igual que todos nosotros y realizan un trabajo igual que todos nosotros. Entonces él tiene que tener tiempo para sus actividades personales. Y esa falta de tiempo para sus actividades también les puede perjudicar. Porque tienen familia, tienen polola, tienen que realizar cosas, actividades, trámites, todo igual. Y eso también les puede perjudicar por rendimiento. La falta de placer, de alegría y satisfacciones también. Ellos también tienen que disfrutar. No estoy diciendo que se vayan de juerga el día antes del partido, pero también tienen que tener satisfacciones personales. Tienen que disfrutar, tienen que ser alegres, ¿cierto? Pasarlo bien, cosa estar siempre positivo mentalmente para poder trabajar. Y quizá una de las cosas más importantes es la falta de contactos sociales. La falta de contacto social del jugador lo perjudica mucho, porque al no tener contacto social, el jugador va a tener ese problema que le estoy diciendo yo. No va a poder disfrutar, no va a tener alegría, no va a tener, ¿cierto?, las satisfacciones que puede tener al estar con otra persona en un grupo social, llámese familia, amigo, lo que sea. El contacto social es importantísimo en el jugador, y eso ténganlo presente, siempre ténganlo presente.
Y la diferencia se nota entre un tipo que es vencedor y un tipo que juega perdedor. Pero uno mira a los jugadores al tiro. Este puede ser, este no. Al tiro. En un plantel. Tú te das cuenta al tiro cuál jugador puede llegar, cuál jugador no puede llegar. Cuál jugador tiene hambre de esto y de otro. Por eso cuando yo, por ejemplo, elijo a los jugadores, yo digo, necesito jugadores con hambre. Con hambre de estómago y hambre de triunfo. Lo que declaró Conti el otro día por Alexis Sánchez. Dijo, ahora tiene hambre nuevamente. Pero no es hambre de, con la plata que gana, no es hambre. Es hambre de triunfar, hambre de llegar. Está motivado personalmente de volver a hacer lo que era. ¿Se acuerda la motivación intrínseca y la extrínseca? La intrínseca es lo que yo quiero y la extrínseca es lo que venía afuera. Entre paréntesis. El tipo vencedor siempre se orienta hacia el suceso, hacia una meta positiva. Ante un partido, pensando siempre en positivo. Y el tipo perdedor, al fracaso. Pensando que vas a perder, pensando que el otro equipo es mejor, oye, tiene un jugador re bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? La diferencia se nota inmediatamente entre los dos. El autoconcepto positivo mío, no, yo voy a andar bien, tengo que andar aquí, quiero ganar allá, ¿ah? Voy a trabajar el partido, el profe me dijo que hiciera esto, que hiciera este otro, o sea, mentalmente prepararse, positivamente. Y el otro, el perdedor, va a tener un autoconcepto negativo, obvio. Va a tener un autoconcepto negativo donde él siempre va a pensar en que, uy, ya me tocó un delantero rápido, si es defensa, me tocó un delantero rápido, ya el mejor delantero de la serie, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo es? ¿Te fijas? La diferencia entre los dos es tremenda. El positivo, el tipo vencedor, siempre va a tener metas realistas. Va a ser un tipo que está con los pies sobre la tierra y va a estar siempre con una meta realista pensando en lo que él va a lograr. Y el otro va a soñar metas irrealistas. No, nosotros aquí, nosotros allá. Y a lo mejor no tienes nada. A lo mejor no tienes nada. Y una de las metas realistas es la que tienen que tener los dirigentes. Porque a veces los dirigentes creen que porque te dijiste dos, tres jugadores ya vaya a ganar la Copa Mundial. Entonces el dirigente, la comparación que hago con el dirigente es más irrealista. Irrealista que el técnico o que los jugadores. Porque siempre el dirigente te exige cosas que a veces no puede. A veces te exige situaciones y resulta que echaste toda la semana en un barrial. A veces te exige situaciones que vas a jugar con un equipo que llegan en un pullman de dos pisos y tú estás en una micro. A veces te exige cuando tú juegas con un equipo que llegó dos días antes a un hotel y tú viajas el mismo día a jugar. Por eso digo que el dirigente es más irrealista que el técnico y que el jugador. Y sobre eso hay que sobreponerse. Sobre eso hay que sobreponerse. Por eso es que el vencedor tiene que ser más realista. La motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca es lo que te decía yo. Yo me motivo, ¿cierto? Y el tipo perdedor siempre va a esperar la extrínseca. O sea, ¿qué me van a dar? Oye, ¿nos van a pagar premio para jugar o no? Nos van a... preocupados de cosas externas y no de cosas internas. Y esa es la diferencia entre el perdedor y el ganador y el perdedor. El tipo ganador siempre va a hacer un análisis adecuado de los resultados. Es decir, cuando hay un resultado, sea positivo o negativo, te sirva o no te sirva, el tipo vencedor lo va a analizar adecuadamente. O sea, esto sí, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué perdimos? Por esto, por esto, por este otro, en fin. Y el tipo perdedor, ¿cómo lo va a analizar? Le va a echar la culpa al árbitro. No, es que la cancha estaba mala. No, es que el árbitro aquí, que el Leyman no nos... Los análisis son diferentes. Siempre entre un tipo que... Por eso yo siempre digo que de las derrotas tienes que sacar algo bueno. Y las derrotas te sirven para ganar. Las derrotas te sirven para mejorar. Las derrotas realmente sirven cuando tú de ahí logras resultados después. Sirven cuando tú las ocupas para mejorar. Sirven cuando las ocupas para corregir los errores. Porque los triunfos tapan muchos errores. Muchas veces el equipo ganó. Y la misma prensa, los mismos comentaristas dicen, se ganó pero no se jugó bien. Pero se ganó. Claro, se ganó. Pero no se jugó bien, pero se ganó. Entonces a veces en la semana se comete el error el técnico o el encargado del equipo, porque recordemos que estoy hablando para todo el fútbol amateur, el encargado del equipo porque ganó, llegan el día lunes a entrenar, se abrazan, no, nos toca la revancha. No. El triunfo a veces tapa muchos errores. El autoesfuerzo positivo, siempre tratar de esforzarme más para lograr el objetivo en forma positiva. Siempre. Porque el tipo perdedor siempre va a tratar de hacer un esfuerzo negativo. No va a dar todo de sí.
tú siempre tienes que dar de todo dentro de la cancha, dentro de todo, siempre dar de todo. La seguridad en tu comportamiento, al cual estás comprometido en el equipo. Y el perdedor se nota la inseguridad. Tú notas cuando un jugador está seguro. Tú estás en la charla, en el camarín, te paras en el camarín, miras todos los jugadores y tú sabes al tiro cuál jugador está nervioso. Al tiro. Empiezas a hablar y te das al tiro qué jugador está nervioso, qué jugador está relajado, qué jugador te pone atención. En la manera de actuar, en la manera de colocar las manos, en la manera de colocar la cabeza, uno se da cuenta al tiro ya, con este sí, con este no. Y tú ya el equipo hecho, y cuando llega al camarín el día del partido, ¿cierto? Y repasas la charla, porque las charlas se dan todas las semanas, es un repaso que uno le da, ¿cierto?, de lo que va a hacer, porque el jugador el domingo tiene que dar todo lo que van a hacer ya, no se lo va a enseñar el domingo. Y te das cuenta que uno de los jugadores que tú que lo tenías ahí considerado, está nervioso y no va a poder, y a lo mejor no está en las condiciones que tú querías. Y ahí uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Lo saco? ¿Lo coloco? Y justo se empieza el partido, el primer cambio que tienes que hacer a veces. Para nosotros los técnicos, y para ustedes encargados, amigos míos que están escuchando, o los que dirigen algún equipo amateur, o escuela de fútbol, o juvenil, lo que sea, es primordial saber administrarle la motivación a los dirigidos. Nosotros somos los indicados de darles la motivación a nuestros jugadores. Porque el jugador va a jugar. En cualquier condición. Él quiere jugar. Lo que pasa ahora. ¿Cuántos jugadores pillan jugando en la cancha y estamos en 40? Pero están todos desesperados, todos quieren jugar. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista del corazón, no, están todos quieren jugar una pichanguita. ¿Usted quiere que yo no tengo ganas de tocar el pito, ponerme buzo y pisar una cancha de pasto? Y darle una charla a los muchachos y que tienen centro y que estoy desesperado. Pero uno tiene que administrarle la motivación a los muchachos en los entrenamientos. Motivarlos antes del entrenamiento. Charlas siempre. Siempre tenerlos ahí vivitos, constantes. Y preocúpate mucho, ojo, preocúpate mucho del suplente. Yo lo he dicho siempre. Personalmente, les quiero contar mi experiencia porque creo que tengo derecho a contarla con 30 años que estuve en el fútbol profesional. Yo me preocupaba mucho más del suplente, del reserva, llámalo como quiera, que el titular. Porque el titular está feliz, po. En la mañana llega y te saludan algunos. Está feliz, po, porque está jugando. Pero el que tiene que estar preocupado tú es del suplente, del que no está jugando. Lo mismo pasa en el fútbol amateur, ¿cierto? ¿Qué pasa con el suplente si no lo hace jugar? En el fútbol amateur no va nunca más, po, o se cambia de club. Porque hay algunos agrandados y me ha tocado que en el fútbol amateur vienen jugando, llegas tú, lo cambias o lo sacas o lo dejas afuera, ¡pum! Me voy, no me hizo jugar, el profe me tiene mala. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde tú tienes que manejar el grupo. Y tienes que agruparse que el jugador te edito. ¿Con quién yo me quedaba jugando tenis fútbol? Con los suplentes, los titulares, chao. Chao, con los suplentes me quedaba jugando tenis fútbol, me entretenía. Todo. A eso es lo que tengo que mantener despierto yo. ¿Saben ustedes que el deportista motivado, y en este caso el jugador de fútbol motivado, es un potencial muy difícil de medir? Miren lo que te estoy diciendo. Porque en el futbolista, en el jugador motivado, encontramos una capacidad insospechada en su rendimiento. No tiene límites, debido a su entrega completa en cuerpo y espíritu, en físico y en mente. El jugador que está motivado no tiene límites, te puede rendir a cabalidad. Motivado, todo lo que significa la motivación, obviamente, ¿cierto? Ese jugador no tiene límites. Por eso es que un deportista tiene un potencial tremendo, el deportista que está motivado. Tienes que seguir hincando el diente, seguir dándole. Nosotros podemos obtener un mayor rendimiento, los técnicos, ¿cierto? Como consecuencia de una buena comunicación, que es el tema que viene después. Porque ¿cómo motivamos? Tenemos que comunicarnos. Verbalmente, físicamente, con gestos, etcétera. Y ahí viene el otro pero del tema que vamos a ver después. Pero antes de eso quiero colocar una imagen de las fuentes motivacionales. La están viendo ustedes en este momento, ¿cierto? Pero tenemos fuentes motivacionales muy importantes. Todo esto que está aquí son fuentes motivacionales. Partamos por la de arriba a la derecha, la amistad.
una fuente motivacional indudable. Tiene un amigo con quien conversar, con quien dialogar. El amor al lado, ¿cómo no va a ser importante? Los jugadores casados, llegar a la casa, juntarse con la hija, juntarse con la señora, etcétera, tu mamá, tu papá. Importantísimo. Las buenas noticias te motivan. De repente estás ahí y de repente llega una buena noticia que estabas esperando y es buena la noticia. Motivacional. El compartir convivencias, como dije anteriormente en antes también. El convivir con más gente. Obvio que te da alegría, te da otro estímulo. El comprar. Cuando sales de compra, ¿sí o no? Te pagaron en el club, ¡pum!, al centro. A comprar la buena zapatilla, a comprar la gafa. Y ya te has pelado. ¿O no? El gran problema de los jugadores. Ordenarse, muchachos. El deporte. Todos nos gusta jugar. Cualquier deporte. Todos nos gusta jugar. Pero los futbolistas, un baby, una pichanguita, esto otro. Extraordinario, ¿cierto? El dinero también es un estímulo. El estímulo del jefe al empleado también es importante. Y hay otras fuentes motivacionales que vienen ahora en la otra imagen, que vamos a ver a continuación. Viene otra imagen, en la cual siguen otras fuentes motivacionales y al medio tengo colocado ahí donde dice el estímulo del entrenador al jugador. Importantísimo. Arriba está la familia. El que tú llegas a tu casa, juegues con tu hijo, te estimula. Yo tengo jugadores que sueñan con llegar a la casa, que andan con el hijo en brazos, que terminan partido, lo primero que hacen de ducharse es tomar el hijo en brazos, todo. Fantástico. Los paseos, claro, vamos a paseo. Estamos todos preparados para hacer un paseo. Recibir felicitaciones o premios cuando te felicitan. Terminas partido, te felicito, anduviste muy bien. O sea, saber estimular al jugador, ¿cierto? Recibir regalos, viejo. Fuiste el mejor del partido, toma. Par de chuteadores. Díaz, el técnico de River Plate, cuando jugaba Marcelo Sala, Gallardo, el muñeco Gallardo, todo eso, bueno, tenía una cantidad de dinero que no sé cuánto tenía, pero todos los meses rifaba un auto. Al mejor jugador del mes le daba un estecho Mercedes-Benz. Terminaba el mes y decía, este fue el mejor jugador del mes, ahí están las llaves. Los motivaba. Oye, todos jugaban. Respect a otro nivel también, fue con los abuelos, fueron campeón de América, campeón del mundo, con el panadero Díaz. Y ahí, el año que se fue Marcelo Sala, Ramón Ángel Díaz, y ellos tenían esa virtud, los motivaba regalándole un vehículo, imagínate, a ese nivel. Pero acá lo puede hacer de otra manera. Pues mira lo que hacemos nosotros los técnicos amateur, lo que hacemos nosotros los técnicos tercera, como un tenis fútbol ya, el perdedor paga los completos. Así es simple, pero que existe una estimulación, ¿te fijas tú? El trabajo también es importante cuando tú vas a leer y el trabajo te gusta, por eso todas las cosas que vuelven el trabajo. De repente te quieres ver una buena película, ver televisión, y las vacaciones. Pero cuando vamos a vacaciones, nos preparamos una semana. Hacemos la maleta, hacemos esto otro. En fin, todas esas cosas nos ayudan a la motivación. Pero la comunicación, como terminé diciendo, cierto, anteriormente, que una de las cosas importantes del técnico, ¿cierto? Que nosotros tenemos mayor rendimiento como consecuencia de una buena comunicación, y aquí es donde existe la comunicación deportiva. La comunicación con los otros y la comunicación con nosotros mismos. Importantísima. El técnico o encargado tiene que tener, primero, una comunicación fluida. Saber lo que estás diciendo, de corrido viejo. Tú no puedes dudar delante de los jugadores, no puedes dudar en la charla, no puedes dudar en una entrevista a un periodista. Periodista te entrevista y sí, es que chao, sonaste viejo. En sentido, tienes que ser muy directo, por eso dice una comunicación fluida, tener un lenguaje directo. Al jugador le gusta que le digan las cosas. No que le golpeen la espalda y después otra. No, dile directamente, esto estuvo bien, esto estuvo mal, todos los días. Hoy día anduviste bien, hoy día anduviste mal, ven para acá. Hoy día anduviste mal por esto, porque no hiciste bien esto. ¿Estamos? Corríjalo y pum. Lenguaje directo, importantísimo. Un lenguaje decidido. O sea, que se note que lo que estás diciendo es decidido, es así.
Es así. O sea, no puedes dudar, no puedes vacilar. Ser objetivo en lo que tú quieres decir. Y sin variaciones ni dudas. Eso es lo peor que te podría pasar. Lo peor. Usted va, pero no va, pero a veces va, no, no vaya. Olvídate. Por eso es que el otro día yo dije que no tenía nada de confianza ni me dan confianza. Eso que decían, ¿a qué hora juntamos entre 4 y 4 y media? Por favor. O a las 4 o a las 4 y media. Mira, hagamos esto. Sí, yo creo, déjame pensarlo. Mira, yo voy a verlo, a lo mejor, quizá. No. En el fútbol no existe eso. Porque si tú haces eso como técnico, como encargado en el camarín, naste. Se te acabó la confiabilidad, se te acabó ¿cómo se llama? La confianza del jugador y la credibilidad. ¿Y cuáles son las distintas formas que tienes para comunicarte? Primero la palabra. Primero de palabra, en la primera parte es la palabra, o sea, el discurso, ¿cierto? El tono de voz. El tono de voz importante. Tiene que ser un tono de voz que todos te escuchen, que le llegue al jugador, ¿cierto? Que sienta tu tono de voz, que hable, que sí. Las expresiones faciales también son importantes. También son importantes. Los movimientos del cuerpo cuando estás en el camarín y tú estás dando una charla. Mira, mira las cosas que estoy diciendo, pero todas son importantes. Porque yo no me imagino un técnico. No me imagino un técnico parado así en la esquinita del camarín dando una charla. Muchachos, hoy día vamos a jugar con una línea 4. Oye, cero motivación. Tienes que ser fuerte, constante. Muchachos, hoy día vamos a hacer esto, lo que hicimos la semana, lo que hicimos el viernes. ¿Te acuerdas lo que hicimos el jueves ya? Eso mismo quiero que lo hagamos hoy día. Pa, 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 y dale, y dale, y dale, y dale. El movimiento del cuerpo y las expresiones faciales son importantísimas. El uso del espacio en las personas, en la charla. Que todos te vean. No puede haber un jugador detrás tuyo. Donde tú los ves a todos. Ubicarlos ahí en la charla. ¿Ah? Fútbol amateur lo mismo. Cuando estén todos vestidos, vengan acá, muchachos. No que estoy dando la charla y estoy hablando con 6, con 7, porque los otros se están vistiendo y viene uno corriendo. No te funciona la cosa. A lo mejor son mejor que el otro equipo, van a ganar igual. Pero no es lo correcto. Y lo que yo quiero con esta charla y con esta comunicación con usted es que tratemos de mejorar todo eso y lleguemos a lo correcto. El rubor de la cara también te delata. Te pones colorado con cualquier cosa, sonaste. La velocidad y la profundidad de la respiración. Mira, mira las cosas. Son las distintas formas que tienes de comunicarte tú en un camarín con tus jugadores. Son importantísimas. La voz, el entrenador. Alternancia, timbre. La verbalización, es decir, la velocidad, el contenido. Porque no es tampoco hablar la 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 la, no, tienes que saber lo que estás diciendo y con base la tensión que tienes que colocarte cuando tú estás hablando. Porque tú no vas a estar hablando en el camarín y va a haber un chico agachado abrochándose los zapatos. No, 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 después te lo abrocha. Ahora voy a hablar yo. Muchachos, mírenme todos, pum, y me pongo a hablar. ¿Ah? Porque si no, alguno está de espalda vistiendo, se lo está poniendo el short. No te sirve. No te sirve. Por eso es que es importante la atención que te pongan los muchachos. Y tú eres el que tiene que hacer los que te pongan atención. La expresión corporal, como ya dije, ¿cierto? Y el espacio también que hay que producir en el camarín donde tienen que escucharte y todo. La comunicación del entrenador está por aquí, esta parte es importante, quiero que me escuchen bien. La comunicación del entrenador con los jugadores tiene dos facetas: el contenido y la emoción. Miren lo que te estoy diciendo. El contenido es la parte técnica que yo le entrego. El sistema de juego que vamos a usar. La táctica, la estrategia, las posiciones dentro del campo de juego. Las marcas, los desmarcajes, las cuartas. Todo eso es el contenido. Y la emoción es la parte sentimental que tú le metes al tema canal. Los investigadores, miren lo que te estoy diciendo, ponemos mucha atención. Dicen que el 80% de los técnicos, las charlas son más de emoción que de contenido. Más de emoción que de contenido. ¿Y por qué? Si la competición por sí está llena de emoción. Estás toda la semana preparando el partido, estás toda la semana preocupado del partido del fin de semana. O sea, la emoción está siempre. ¿Va? Para que el jugador presente un alto rendimiento en el juego, mira lo que te voy a decir. El técnico tiene que entregar más mensajes de contenido que de emoción. Porque algunos, oh, la charla motivacional del profe se pasó. Con una charla no vas a motivar.
estuvimos días en la semana conversando con el jugador, hablando con él, convenciéndolo de esto, de este otro, de que haga esto, ¿por qué? Por esto, por esto, por este otro. Y a mí me conviene que tú hagas esto porque tú eres el mejor para hacer esto. Por eso te elegí para que tú hagas esto. Profe, es que yo no... Viejo, es que no tengo otro, tú eres el mejor, viejo. Ahí vas a andar bien, vas a sobresalir. ¡Pum! Lo motivas tú. Esa es la parte emocional. Pero el día domingo, el día del partido, la charla tiene que ser más de contenido. Repasar los conceptos futbolísticos que va a ocupar en la cancha. Una combinación. Pero no pura emoción. No pura emoción. No pura emoción. Por eso es que ahora ya no se estila mucho la de los videos ante los partidos. Antes dábamos el video de gladiador y para darle los partidos, para que los muchachos entraran con los ojos dados vueltas y cuestiones. Viejo, ¿y el fútbol? Si la motivación está en la semana. Mira lo que te estoy diciendo, motívate en la semana y motiva a tus jugadores en la semana. ¿Ya? Y por eso te digo que la comunicación es súper importante, sobre todo de los entrenadores. Y, mira lo que te digo, la comunicación que tienes que tener con la prensa, importante. La prensa tiene un rol muy importante dentro del concepto, no solamente futbolístico, sino que de la vida. Y Marcelo Bielsa tiene un video que se lo voy a dar ahora ya a ustedes, ¿cierto? En la cual lo vamos a ver, pero véanlo, analícenlo bien y vean bien el concepto del video. ¿Qué es lo que dice y cómo termina el video? Es lo que a mí más me llegó. Y después se lo voy a analizar yo. Ahora vamos a ver el video de Marcelo Bielsa para que ustedes lo puedan disfrutar. Y escuchen bien el concepto de lo que les estoy diciendo. ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela. Son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Lo último que yo aspiraba era generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Ah? ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene toda la razón. Pasa en todos los ámbitos, no solamente en el fútbol. En la política. Ahora mismo la noticia con este 10% es una locura. Lo que dice el periodista, todos lo comentamos. Lo que dice un periodista deportivo, todos lo comentamos. ¿O no? ¿Nos modifica los sistemas de vida? Exactamente. Y lo que dice al final, ¿por qué le dije preocúpense mucho lo que dice al final? ¿Por qué se los dije? Porque eso que dice al final les pega el palo a todos. Porque toda la gente aplaude. Y él dice, lo que menos esperaba era los aplausos. Porque, ¿para qué aplauden? Si aplauden, entonces no lo acepten. O sea, no acaten lo que dice la gente. La gente toda la encontró razón y aplaudió. Pero la gente igual se come todo.
los comentarios. Entonces es muy cierto lo que él dice, la educación, de todo lo que habla. Por eso le digo, la comunicación es muy importante, muy importante. Y nosotros los técnicos tenemos, somos diferentes tipos técnicos, diferentes tipos técnicos. Está el técnico perfecto, que se cree perfecto, que dice que no, yo no me equivoco nunca. Yo no me equivoco, no, imposible, yo no me voy a equivocar. Está el técnico que le decimos el juez, el que vive evaluando a los deportistas y quejándose de ellos. No, que tonto usted bien, que, o sea, ¿eh? El confuso. Dice una cosa, después dice otra. Ya muchachos, vamos a hacer esto hoy día, estamos en la calle. Oye, no, mejor saquemos a hacer esto otro. No puedes tener esa situación. Por eso es que hay que planificarse. Yo le puse aquí el papagayo, el que habla, bla, bla, y nadie le entiende nada. Preciso, justo y preciso, justo y preciso para tus explicaciones. Nada más, no tienes para qué confundirte ni confundir a nadie. Lo preciso, lo justo. Ya, te haces todo, todo, todo. Nada, cada jugador tiene su misión, punto, cortito. Y el mal reforzador, es el que le tengo miedo yo, el que nos motiva. No, no es así, no seas nada. Etcétera. No puedes estar tratando a un jugador así, porque nunca lo vas a motivar. Y menos es un chico que no está jugando. Y eso tiene que tener mucho, mucho, mucho problema. Para terminar, quiero que veamos una imagen que yo le llamo la pirámide del entrenador. Donde está el control emocional, la dirección del grupo, la gestión del entorno y la enseñanza en su deporte. Importante esta pirámide, porque esta pirámide, para los que van a ver el video después, la puedan manejar bien. Primero está el control emocional. El primero en controlarse, ¿quién es? Nosotros, el entrenador. Tenemos que estar controlados 100%, porque se supone que uno es el que tiene que dar la pauta en todo. O sea, tú no puedes ponerte tú nervioso, no puedes tú pelear primero con la pelota, no puedes, etc. El primero en controlarse, ¿quién es? El entrenador. El 100% tiene que estar controlado. Esa es la parte del control emocional que tenemos que no son nosotros. Segundo, está la dirección del grupo. Saber dirigir a tu grupo. Tienes que conseguir que la gente trabaje en la dirección que tú lo planteaste. Que la gente vaya por el camino que tú guiaste. Que la gente haga lo que tú dices. Eso es muy importante. Por eso es que es importante la dirección del grupo, saber manejar el grupo. Y eso volvemos atrás otra vez con el tema de la comunicación. Porque si no te comunicaste bien con los jugadores, la dirección del grupo se te va a ir a las pailas. Así que tienes que tener mucho cuidado en eso. Tercero, va a tener la gestión del entorno. El entorno tuyo. Las filias y las fobias de los entrenadores son muy importantes en el comportamiento. ¿Qué es lo que son las filias? Es el amor, la amistad, el acercamiento. Y las fobias son los temores. Son muy importantes en el comportamiento del técnico, y eso mismo se lo vas a transmitir a los jugadores. Porque si tú a los jugadores les transmites la amistad, el amor, lo positivo, el jugador lo va a tener. Pero si tu fobia se la transmite al jugador, van a andar todos asustados. Por eso es que es importante el comportamiento que tú tengas en eso. Afecta que alguien se entrometa en lo que no corresponde. El entrenador no debe permitirlo. Tú eres el técnico. No tiene por qué darte una opinión el paramédico, este es tocho. Cada uno cumple su función y su rol. Si cada uno hace bien su pega, la cosa funciona. Yo hago mi trabajo, el programa físico su trabajo, el paramédico su trabajo, el analista su trabajo, el lutero su trabajo. Todos funcionamos, y si todos hacemos las cosas bien, con responsabilidad, como tenemos que hacerla, el cuerpo técnico va a funcionar bien. Y ahí el jugador va a tener una base donde va a mirar y va a decir, realmente estamos bien. Por eso es que es importante la gestión del entorno, ¿cierto?, que te rodea. Y no permitas que alguien se entrometa en lo que no le corresponde. No, no. Tu camarín es tu oficina. Tu camarín es tu oficina. Ahí no entra nadie. Tiene que pedirte permiso. Pero no es llegar y entrar. Esa es tu oficina. Tú sales de clase, llámalo como quieras. ¿Ya? Y cuarto, lo que está al final de la pirámide, la enseñanza, ¿cierto?, en tu deporte. Es decir, el DT tiene que saber enseñar y dirigirlo. Para ellos tienes que saber más del deporte. Tienes que siempre estar actualizado. Tienes que siempre capacitarse, especializarte, investiga, estudia. Esa es la palabra. Nunca dejes de estudiar.
nunca dejes de capacitarte, nunca dejes de seguir aprendiendo. No te conformes con lo que sabes, no te conformes porque saliste campeón en Linares, no te conformes porque saliste campeón en la Copa Campeones, no te conformes porque fuiste campeón en la tercera B o la tercera A. Sigue aprendiendo, sigue estudiando, todo evoluciona día a día. Así como evolucionan todas las cosas de la vida, el fútbol también evoluciona. Porque al principio el fútbol era pura técnica, después técnica un poquito físico, después físico y técnica, después entró la parte psicológica, al final ahora estamos con la famosa parte mental que se nos metió duro. Entonces cada vez aparece algo nuevo, igual como evolucionaron los sistemas. Y esta joyita que tenemos acá, ¿cierto? Esta, la vamos a empezar a usar para la evolución de los sistemas de la próxima clase, ¿cierto? Vamos a empezar a trabajar eso, la evolución de los sistemas, y poder ir mostrando todo cómo fueron evolucionando de acuerdo a los años. Y por eso es que nosotros como entrenadores también tenemos que preocuparnos de ir evolucionando. Nunca quedarnos con lo que el título está colgado en la pared, pero hace 10 años, 20 años. Y ha pasado mucha agua bajo el puente. Así que tienes que seguir estudiando y aprendiendo. Amigos míos, me despido de ustedes. Creo que ha sido una muy buena conversación. Tuvimos 40 minutos sin parar, donde tocamos el tema que nos faltaba de la motivación, la parte comunicacional muy importante que tienen que tener ustedes con sus dirigidos, con sus jugadores, ¿cierto? El video queda en el fanpage, pueden verlo, repetirlo, sacar las notas, sacar los apuntes, todo, ¿cierto? Lo que les digo yo. Y poder realizar el trabajo que está realizándose también. Un abrazo grande, amigos míos. Cuídense. Esto no ha pasado. No, señor, no ha pasado. Y quizás hasta cuándo va a pasar. Si no nos cuidamos, estamos mal. No me hablen de la mascarilla, porque uno me dijo, profe, estaba sin mascarilla. Sí, pero estoy solo acá. La persona más cerca la tengo a 3-4 metros. ¿Cierto? Y aquí termino, cierro aquí y me pongo la mascarilla. Y vemos dos personas en un edificio. Así que estamos con todas las providencias del caso. Así que por eso les digo, y Miguel, así que recomiendo a todos, cuídense. Un abrazo a todos, el lunes la cápsula, y los jueves, el próximo jueves nos vemos con una entrevista importantísima que vamos a empezar a hacer ya online. Un abrazo a todos, gusto saludarlos, buenas noches.